Estamos trabajando un mini cañizo que se utiliza bastante para poner como portafotos y bueno, en este estamos. Hemos seleccionado el material y estamos trabajando un poco con ello. Podemos decir que a pesar del primer día estamos muy contentos y del calor porque hay un público que le interesa y también un público joven que se para a contemplarlo y a buscar alguna orientación. Y esto, la verdad, sí, satisface mucho. Es una cosa que me ha gustado siempre lo medieval, prefiero lo medieval que lo moderno y pues me gustó esto. Una cosa que empecé a hacerla, me gustó y me tranquiliza y pues me gustó. Al verlo hacer, me gustó. Aquí podemos hacer un poquitín lo que sería el churro que le llamo yo, para hacer esto. Entonces esto pues lo estiraría un poquitín, lo cortaría y haría pues las anillas. Y entonces pues se trata de mucha paciencia e ir haciendo pues anilla a anilla, ir siguiendo, ir dando la vuelta. Intentamos dividir un poquito los stands, aunque en los dos hay un poquito de cada, pero aquí el que estoy yo pues es más todo medieval, calzado medieval, albarcas, bolsos, cuernos de sonar, cuernos de beber, pues ya lo ves, todo típico medieval. Tienen su truco y como tú has podido apreciar hay gente que prueba y bueno, es un poco complicadillo al principio. Artesanía pura y bueno, siempre hay que hacer algún arreglo de algún cinturón, algún bolso que le va grande, le va pequeño, por eso traemos nuestro pequeño taller aquí para hacer pequeñas reparaciones aquí sobre la marcha. La compañera de mi mujer es de aquí de Caspe y nos comentó que se está pasando muy bien aquí y que la gente le gusta mucho este ambiente y como a mí me gusta tocar la madera, pues hacer bolígrafos y hacer cosas, dice, pues vente allí a ver si la gente... En principio tenía que venir solo con los bolígrafos, pero dije, a lo mejor es venir con el torno y hacer allí un taller en vivo, que la gente vea que de verdad se hace el bolígrafo que se hace aquí, que no es comprado en los chinos, como se piensa mucha gente. Y bueno, pues eso, y a ver si hay gente que puede apreciar este trabajo, porque es un trabajo muy laborioso y que cuesta mucho. Nosotros el 80% de todas nuestras promociones a nivel publicidad, te puedo asegurar que se ha realizado aquí. Se ha realizado en la feria, en el contacto diario del cliente con el cliente, el productor con el cliente, y nos han ido, bueno, pues haciendo poquito a poco, dándonos las fórmulas para estar implantados en todo Aragón, en todas las cadenas, y estar implantados como primera marca en el mundo de la salazón en Aragón.